dejó ese scout. Un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de 9. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que... Y si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele que fulanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos qué es, quién es, porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se cayó mi hermana, y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieran la noticia, me la dijo. Yo tiré la ouija, pero no a un fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá, no te metas con ella. Pasó, y ya ahorita, todas las noches no me despierto, casi no duerme. Yo con esa tabla, que esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años, medía unos 60, ahorita ya mide unos 82. Y yo me siento muy desesperada, señor Villarreal, porque dice muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaran ustedes de los scouts y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asome, no me lo va a creer. Está levitando. Y este, ¿qué le dice? Como medio metro de lado de mí. Y no importa que me hagan ruidos ni nada. Ella me dijo que eso ni lo ve, ni lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir. O sea que en este momento él está levitando. Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se siente, no sabe uno si correr, si rezar, yo ya no sé qué hacer. Fui con un sacerdote y no me hicieron caso, señor Víctor. Dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó, que espíritus, que no sé qué. Le repito. El año pasado, era un muchacho que también no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más su inteligencia, es más, Pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Ay, me cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créamelo, señor Víctor Manuel. Señora, lo que primero necesito usted es calma. Por favor, ¿no tiene, viven ustedes dos solos? Vivo sola, pero le digo una cosa. Salí lo más posible el teléfono a la calle.
que tengo unas ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío. Bueno, mire, vamos a enviarle ahorita a algunas personas. Mide 1.82 metros ya, y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. 15 años y mide 1.82. 15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorcito Manuel? Perdóneme, estoy muy nervioso. No, por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo porque es su hijo y lo ve que está en problemas, porque la verdad es que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la hija es que alguien se introdujo en su cuerpo y ahora lo está usando a él. No me hace nada, no rompe nada. No, ya sé. No, señor Víctor, mamá. Pero la tensión en que usted está, los nervios en que usted está, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. En estos momentos, si nos está escuchando nuestros amigos de Justicia y Bienestar Social, le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor. Sí, ¿cómo no? Y que le van a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila. Y... espérate, mijito, espérate. Mire. ¿Ahí está su hijo? Sí. Es que no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree nadie, no me lo cree, no me lo cree nadie, esto no me lo cree nadie, Dios mío, señora, tranquila. Dios mío, no me lo cree esto, nadie, nadie, nadie.